Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un Discovery Set de Clive Christian y se llama Around the World. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y el otro día pedí este set de Clive Christian Around the World y lo pedí porque... aunque hay varias de estas fragancias que conocía, había alguna que no. Lo que sí que quería era, uno, tener muestras un poquito más hermosas de cada una de las fragancias y sobre todo tener para viajar, porque al final cuando me voy de viaje acabo llevándome un montón de botellotas y prefería tener esta. Y como me encanta esta marca, pues a ver, eso. Entonces, pedí la de Around the World y la de Around the World la verdad es que tiene una... es una auténtica pasada como fragancias. Entonces, la primera que tienen es una de mis fragancias favoritas, por eso para tener el bote de viaje, es 1872 para hombre, es una de las fragancias cítricas más elegantes, más interesantes. Voy a poner aquí la botella siempre para que la veáis como de cuál estoy hablando. Es más elegante, es para mí es la mejor fragancia de piña que hay y la verdad también es que es una fragancia que empieza muy poco llamativa y va evolucionando y mejorando con el tiempo. Si queréis una fragancia de clase, queréis una fragancia de rey, queréis una fragancia de jefe, queréis una fragancia de saber estar y de todo, bueno, esta para mí es una de las mejores fragancias. Y yo siempre que tengo que pensar en una fragancia o cítrica o de oficina o versátil o masculina o atractiva, esta. Esta no es, claramente, como he dicho, esta es... netamente masculina. Os invito a las mujeres a probársela, pero esta casi es para hombres solo. La segunda fragancia que tiene este set es C de Clive Christian. Esta es una fragancia de cuero y oud y tiene un montón de otras cositas. Entonces, es un oud potente, es un cuero potente, es, puede llegar a ser un poco un cuero hasta alcohólico. A lo que se parece, o sea, esto es, aquellos que os gusta Tuscan Leather de Tom Ford, esta es la versión, perdón para los amantes de Tuscan Leather, pero esta es la versión plus. O sea, esta a mí me parece mucho mejor que Tuscan Leather, proyecta más, dura más, es más atractiva, lo tiene todo, ¿no? Entonces, o sea, Tuscan Leather me parece que está bien, pero esta es que me parece que está fuera del mundo. Me parece una locura, o sea, que otra para tener. La tercera fragancia, que se llama Jump Up and Kiss Me, también, esta es una fragancia súper particular, porque yo esta era la que no conocía y digo, bueno, pues venga, me voy a arriesgar a ver cómo es, ya sabéis, o sea, siempre hacedme caso, no compréis a ciegas, no hagáis lo que yo hago, sino haced lo que yo digo, porque si no os va a salir todo mucho más caro. En fin, esta es una fragancia muy particular, ¿por qué? Porque... por un lado, yo he leído que es oriental especiada y por otro lado, he oído que es de cuero. Y las dos tienen razón. Es una fragancia que cuando te la echas, huele muchísimo a madera. Tiene una madera especiada. Tiene mate, que es la bebida de Sudamérica. Y huele muy rico. Entonces huele a madera... perdón, esta no es la mano. Aquí. Es una madera como cremosa y tan cremosa que parece ante. Entonces es muy juguetona, es muy elegante, es discreta a la par que intensa. O sea, esta es una fragancia a tener porque la verdad lo tiene todo. De todas maneras ya haré descripciones totales de cada una de las fragancias. Pero esta ha sido una grata sorpresa para mí porque es una fragancia discreta que no es, discreta, es potente que no lo es. O sea, es una fragancia todoterreno y muy, muy, muy interesante. O sea, esta me ha llamado poderosamente la atención. Y luego, claro, he pedido uno de mis descubrimientos de 2019, que tengo que hacer una reseña solo de esta porque me parece un pepinazo. Y esta es una versión cítrica seca. Así como 1872 es una fragancia... no, perdón, no he dicho cómo se llama esta. Esta se llama... siglo XXI, Cypress. Entonces, es una cítrica seca. Así como 1872 es una fragancia que es muy opulenta y grande, tiene también ese punto un poquito dulcecito. No es dulce, por favor, no, pero en comparación con esta, esto es como
una bebida de, si habéis tomado alguna vez una bebida alcohólica, es como un dry, ¿no? Es un dry martini, es un dry. Eso es un dry limón. O sea, esto es una fragancia muy, muy seca. Entonces, aquí lo que tiene sobre todo es el ciprés, tienes verde y se mezcla entre cítrica y fuller. O sea, aquí se mezcla un poquito todo. Es mucho más seca, es mucho más elegante, es mucho más... menos opulenta. O sea, yo diría que si tú quieres marcar la distancia y decir soy el rey del mundo, pues te pones 1872. Si tú quieres llegar y ser una persona que marca una personalidad, que quieres ser, o sea, que la gente te perciba como una clase, un saber estar, un nivelón, pero al mismo tiempo sin necesidad de... ¿cómo se llama? Aparentar. No, no se dice aparentar. Sin necesidad de... Así. Sin necesidad de presumir, pues esta es potente, increíble. O sea, a mí me parece esta una de las mejores cítricas de 2019, sin duda. Y este año es el año de las cítricas y de las... O sea, del año de las cítricas y de las de patchouli. O sea, no sé qué ha pasado este año, que ha habido una explosión. Pero en este caso esta es impresionante. Y yo quería, ya la había probado, pero quería un tester de viaje para poder llevármela, porque es que me encanta. Así que bueno, pues estas son las cuatro que vienen en este set y ya haré reseñas de cada una de ellas un poquito más compleja, pero en principio para mí esto me viene súper bien. Un poquito cítrico, un poquito de cuero, un poquito de aventura y sobre todo, y luego la fragancia seca y de saber estar. O sea, me parecen buenísimas. Y para irte de viaje de negocios o para lo que sea, desde luego cubres un montón de terreno con esto. O sea que bueno, pues esta es Around the World de Clive Christian. Espero que os haya gustado la reseña. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.